muy importante, ¿no? Estoy feliz de que lo hayas planteado así, ¿no? Porque está surgiendo la inteligencia artificial, ¿no? Hay un boom, lo habrás visto, ¿no? La inteligencia artificial es un ser y tiene una existencia. Ahora tiene... Todo eso es muy difícil de definir, por eso te invito a que escribas sobre eso, a que pongas ese concepto filosófico del ser y la existencia en el contexto de Alexa, que era una de las inteligencias artificiales que hay. Es increíble, Alexa parece una persona. Tú le dices, ponme música, y él te pone, o el mismo, la inteligencia de Google. No, eso. Son, no son, existen, son seres. La inteligencia artificial es, no existe. Dios es, no existe. Porque hay que entender lo que es existir. Ajá, ¿qué es existir? Y hay que empezar por la palabra. Ajá. La palabra existir significa estar ahí porque alguien te ha puesto aquí. O sea, existes porque alguien te puso. Exacto, alguien te puso. Bueno, la máquina la pusimos nosotros. Yo he hablado de las esencias. Ajá. Las esencias son siempre anteriores a las existencias. Sí. Ahora, si, por ejemplo, el hijo que todavía no ha nacido es una esencia. Ajá. Posible. Ajá. El día que sea existencia, no será una esencia posible, será una esencia completa. O sea, las inteligencias artificiales, ahora, ¿existen o no existen? La ciencia, has dicho, la consciencia artificial, inteligencia artificial. Ajá, exacto. ¿Te refieres a eso? Sí, ahí, a son las máquinas. Me refiero la a inteligencia artificial. Ajá. Es una esencia. Ajá. Porque en realidad no podemos ubicarlo como una existencia, no podemos decir la inteligencia artificial está aquí o está en este aparato. La inteligencia artificial es una abstracción que hacemos basados en la inteligencia natural. Nuestra. Es decir, el hombre no es que haya evolucionado hasta convertirse en un ser racional, sino que ha hecho mutaciones que estaban inscritas, programadas desde no sabemos cuándo, porque no sabemos desde cuándo existe el hombre. Claro. Hay mucha gente que erróneamente interpreta el primer capítulo del Génesis al pie de la letra. Claro. Y eso es absolutamente demencial. Sí. Y lamento mucho que la Iglesia haya predicado que somos siglos. Hijos de Adán, claro, y Eva, que hubo... Mira, entonces volviendo... Que hubo un árbol, que hubo una manzana. Es muy lamentable que haya gente en el mundo que todavía habla de que nosotros somos hijos de Adán. Entonces sería bien... No sabemos bien de quién somos hijos. No sabemos. Mira, sería bien interesante que, bueno, pensar a alguien, ¿no? Te invito a que lo hagas, este asunto del ser y la existencia con respecto a las inteligencias artificiales, que todavía habría que definir lo que es inteligencia artificial, así como hay que definir lo que es ser y lo que es existencia, lo que es esencia. Pero eso es algo que está allí surgiendo. Otra cosa que yo te quiero preguntar, ¿no? Tú sabes que se está extendiendo la vida, como yo dije, ¿no? Incluso ahora hay una técnica que se llama la reprogramación epigenética. Es complejo, yo lo he explicado ahí en el YouTube. Con eso se te va a la gente, no a ti y a mí probablemente porque ya estamos más envejecidos. Pero dentro de 20, 30 años, a los que cumplen 60, les van a reprogramar epigenéticamente para que tengan 40, ¿no? Entonces con eso el envejecimiento no va a ocurrir, ¿no? El envejecimiento es un proceso genético y por lo tanto, como es un proceso genético, es controlable por la tecnología.
Bien, entonces ellos hablan de que esto lo vamos a lograr pronto, 20 años, hay empresas que están trabajando miles de millones de dólares. Bien, entonces eso introduce el punto de la inmortalidad, que es un asunto filosófico. Te pregunto, ¿qué pensamiento tienes tú? Suponiendo que eso ocurra, ¿no? O sea, lo de la inteligencia artificial está ocurriendo, lo de la inmortalidad está en proceso de detenerse el envejecimiento porque te van a reprogramar epigenéticamente. Eso nos va a ser inmortales. Vamos a dejar ser humanos. ¿Qué pasó? En una palabra, tú me preguntas sobre la inmortalidad. Exacto. Muy bien. Hay dos maneras de concebir la inmortalidad. Una sobrenatural, trascendente, que consiste en creer que nuestra alma es inmortal y que la muerte no es más que un paso. Un cambio de habitáculo, un cambio de modo de ser, que después de morir seremos almas separadas de su cuerpo, pero que van a llegar a un estado cuyas características describen los teólogos de muchas maneras. O sea, hay una vida después de la vida. Yo lo que pienso es que no puede haber una vida después de la vida, pero es posible que haya un estado después de la vida. Vida no la puede haber porque la vida, por definición, es de la existencia, pertenece a la existencia. Todo lo que existe, si es animal, si es sensitivo, tiene vida. Pero la vida se termina. Y si tecnológicamente... Cuando ya no existes, cuando ya no estás ahí, es decir, en el sentido de estar ahí, cuando ya no estás ahí, cuando ya no existes, entonces tú te has convertido o bien en un alma. Si tú no lo crees, te has convertido en una idea, en un concepto. Lo que mencionaste aquí. O otros dirán, otros filósofos dirán, te has convertido en nada. Pero ¿qué pasa, Pompeyo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi pregunta de nuevo, te la revuelvo a hacer. ¿Qué pasa si tú tecnológicamente, cuando cumples 60, te reprograman y tienes 40? Pasan 20 años, tienes nuevamente 60, te vuelves a reprogramar y tienes 40. No. Nunca te mueres. Todos tenemos, así como hemos sido programados a eterno, nosotros nos podemos, por eso somos conscientes. Como tenemos una inteligencia consciente, sabemos, todo el mundo es inteligente. Todos los animales y los árboles, la naturaleza, los planetas, hacen su quehacer y allí hay inteligencia. Pero que se sepa, hasta ahora, solo los humanos tenemos inteligencia consciente. Es decir, sabemos que somos, sabemos que existimos, sabemos que perecemos, sabemos que venimos de algo y que vamos a desaparecer. Esto el resto de los vivientes no lo sabe. Vive feliz porque ignora que ha de morir. Ahora bien, repito a lo de la existencia. Estamos ahí, ex significa de fuera, que vino, que fue, y ahora somos. Existe alguien, por supuesto, por alguien estamos aquí. La pregunta es, ¿por qué voluntad estamos aquí? Los teólogos te dirán que Dios nos ha creado y que Dios nos crea crea al hombre en el momento de la concepción. Es decir, en el momento de la unión de ambas células, masculina y femenina, desde aquel instante hay un ser humano, hay una existencia humana. Ahora bien, hay otra manera de entender la existencia que es facultativa de cada uno. Existe solamente quien es plenamente consciente de varias deficiencias que tenemos. Primero, la cortedad de la vida.
primero, la incapacidad de poder realizar aquello que consideramos como ideales. Yo quisiera ser un genio como Einstein, pero estoy limitado a lo que soy. Estoy sujeto, como decía uno de los filósofos ingleses más prácticos, que era Francis Bacon, estamos sometidos a la ley de la caverna, es decir, a la ley de nosotros mismos. Somos víctimas de nuestro propio temperamento. Pertenecemos a una tribu, es decir, a un clan familiar más o menos extenso. Pertenecemos a un teatro donde representamos cada vez un papel, en cada momento un papel. Llevamos una máscara. No nos mostramos tal como somos, sino tal como exige la sociedad que seamos. Porque si cada uno se manifestara según aquello que piensa, el hombre, la humanidad sería invivible. Si en una familia cada uno dijera la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, no existiría ninguna familia. Todos debemos llevar una máscara, lo cual no quiero decir, no lo quiero decir en sentido negativo. Llamemos a esta máscara la civilidad, sí. Que consiste en esconder aquellos instintos que no son confesables, aquellas ideas que yo tengo contra ti o contra el otro, pero que no las puedo manifestar en público. Claro. Si fuéramos animales no conscientes, las manifestaríamos. Claro. El perro manifiesta lo que siente sin ninguna vergüenza. El hombre no lo puede hacer. Así es. ¿Por qué? Porque es un ser social y está limitado por la misma sociabilidad, que es una de sus cualidades que vienen de la racionalidad. Mira, Pompeyo, otra cosa que quiero que tú me comentes, ¿no? Como dice Elon Musk, y hay un impulso muy fuerte en todo el sistema planetario, vamos a ir hacia otros planetas. Ya está planteada la base lunar, tú que eres venezolano porque has vivido aquí en Venezuela mucho tiempo. Sabes que la República Popular China invitó al gobierno venezolano a que designe un agente porque ellos van a hacer una base lunar. Los Estados Unidos también van a hacer una base lunar. Entonces, está muy pronta la colonización de Marte. De Marte. Entonces, ahí van a ir los humanos y las inteligencias artificiales. Vamos a ir los humanos y las inteligencias artificiales. Y vamos a colonizar la Luna primero, Marte después. ¿Vamos a ser humanos ahí o qué? ¿Tú qué piensas? ¿Vamos a ser humanos? ¿Vamos a ser esos humanos que tú dices controlados por la civilización? Porque no vamos a llevar todo el ecosistema humano, no vamos a llevar todos los animales. Vamos a llevar algunos que se adapten, ¿no? Podamos adaptar a Marte o la Luna, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Dónde están los humanos ahí? Lo que me has dicho. ¿Dónde están? ¿Qué vamos a hacer allí? Eso ya. En cuanto a la programación, no solamente estamos programados desde que existimos, sino que nosotros, debido a que somos inteligentes, conscientes, podemos desprogramarnos. Podemos cambiar de programa. Eso se llama plasticidad neuronal. En una mañana de euforia en que te levantes, puedes decir, de hoy en adelante, en lugar de tener tales y tales costumbres que me parecen nocivas para mi salud mental y corporal, las voy a suprimir y cambiar por otras. O sea, el humano es capaz de autoprogramarse, de hacerse programas nuevos. Es correcto. De concebir que nuevos que mundos. Que digamos la cosmovisión, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido hasta ahora, la vamos a tener que cambiar. Claro. La visión de las cosas la vamos a cambiar. No tenemos la misma mentalidad que teníamos hace 10 años.
probablemente, aunque no nos demos cuenta, lo hemos cambiado. Claro. Yo no soy el mismo, ni mucho menos, de lo que era cuando tenía 40 años. Claro. Yo me considero a mis 40 años un niño. Claro. Ahora considero que he crecido algo. Claro. A lo mejor todavía digo tonterías, tal como las decía los 40 años. Lógico. Pero esto es inevitable, sí, porque mientras seamos humanos, claro, tenemos siempre la posibilidad, sí, de caer en algo errado. Somos, sí, somos falibles. Falibles. Fíjate, lo que tú dices es absolutamente correcto. Hay un filósofo judío que él dice que nosotros los humanos vivimos en mundos inventados. Entonces, en mundos inventados, mundos creados. Por ejemplo, él dice, el dinero, ¿no? La moneda, el papel moneda, existe porque tú y yo creemos que eso tiene un valor, porque eso es un papel, ¿no? Entonces, a su vez, ese papel va cambiando de valor. Lo mismo pasa con los imperios. Nosotros creían que el Imperio Romano existía, porque todos decidieron creer en el Imperio Romano. Entonces, en esos mundos inventados, vamos a tener un mundo inventado en la Luna. Otro mundo inventado en Marte. Porque los humanos tenemos esa capacidad plástica, que llamaste tú, ¿no? Plástica, o de transformarte, o de creer en cosas distintas. O, como llamaste tú, desprogramarte. Te invito a que escribas de eso también. En los, quién sabe cuántos años de vida, porque tú vas a vivir más de 100. Entonces te invito a que esa idea que tú llamaste desprogramarse, no que yo no la había escuchado de esa manera, sino que la había escuchado como plasticidad neuronal. Si la había yo, en mi conocimiento, equivaler tu idea de desprogramarse, ¿no? Entonces, porque efectivamente el hombre puede inventar nuevos mundos, ¿no? Y entonces en Marte vamos a vivir, en la Luna, y ahora vivimos en unos mundos inventados también. No, porque este asunto de los países, las naciones, eso lo inventaron los franceses. No, los franceses, ¿no? Lo implementó Napoleón. La nación, el Estado, los tres poderes y toda esa historia. Eso es un concepto. Y entonces habrán otros conceptos, ¿no? Y entre eso estará la vida en Marte, ¿no? Los marcianos vamos a ser nosotros. Y entonces en esa está esa capacidad, está la capacidad de desprogramarse. Que Teilhard de Chardin, que tú eres un estudioso porque era un religioso, pues Teilhard de Chardin también creía en Dios. Él creía que la humanidad también estaba destinada a salir y llegar pues al punto mega, pasando por lo que él llamaba la noosfera antes, ¿no? Entonces yo pienso que gente como tú, ¿no?, que has pensado toda tu vida, tiene mucho aún que aportar. Y eso lo digo pues para todos mis seguidores, ¿no? Que pues se cuiden, cuiden su cerebro, tengan una vida sana y sean creativos. Porque la humanidad requiere de tener mucha gente como tú. Y pues te agradezco que hayas contestado algunas pocas preguntas que te he hecho, porque habría que hacerte muchas más para poder sacar parte del conocimiento que tú tienes. Y bueno, con esto terminamos el programa de día de hoy.